Vaya día. Vaya día. Perdemos nuestra primera final europea. El Real Madrid cae en la final de la Euroliga. También os voy a comentar de que también hay malas noticias para el Barça, ya que también el Barça femenino ha caído en la final frente al Lyon. ¿Y cómo va ese partido del PSG Metz? Venga, os lo informo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que estoy bastante desgastado. He estado prácticamente todo el día informando, haciendo directos en Twitch, haciendo vídeos en YouTube de la última hora, que ya se ha zanjado prácticamente todo. Ya imagino que después del partido PSG Metz ya no hay nada que decir. Creo que ya está todo hecho porque se ha hecho lo que parecía que podría ser al final del partido y al final se ha hecho antes, así que ya está, ¿no? Ya sabéis que lo de Mbappé ha sido oficial. Mañana imagino que pues darán declaraciones, pues sus motivos, el por qué se decidió finalmente por el PSG, no por el Real Madrid. Imagino que será por eso. Haremos un resumen de esa entrevista a Kylian Mbappé. Y bueno, quería tocaros que sí, que el Real Madrid acaba de perder. Bueno, ha perdido ya hace una horita ya. Esa final de Euroliga por un solo punto. O sea, por un solo punto. Por un solo punto. 57-58. El Anadolu Efes. Efes, madre mía, es que no se puede llamar de otra forma. Efes. Efes en el chat. Se ha proclamado campeón de Europa por segundo año consecutivo. El equipo de Ataman hace historia tras un inicio de temporada muy irregular. De hecho, el Real Madrid dominó la primera parte, el Efes le dio la vuelta y mejoró el ataque con un gran Misic, que fue el MVP del partido. Tavares hizo un gran primer cuarto, pero no fue suficiente. Y nos quedamos, pues bueno, a las puertas de la primera Copa de Europa. Veremos a ver el próximo sábado en el Real Madrid-Liverpool, que al final es lo único que nos queda por celebrar ahora mismo. Es verdad que hemos celebrado la Liga, ha estado todo muy bonito, pero de momento ahora mismo vienen los lamentos en los madridistas con el no fichaje de Mbappé, ahora el no conseguir la Euroliga con el Real Madrid, casi una lástima, ¿no? Esa Final Four. Y que los Efes nos haya eliminado la final por un punto también fastidia bastante. Si hubiese sido, a lo mejor, pues yo qué sé, nos hubiesen ganado de 10 o de 15 o algo así, pues dices, bueno, pues al final han sido mejores que nosotros y punto, ¿no? Pero por un punto dices, coño, es que ha sido un puto punto rastrero, ¿no? En fin. Pues nada, hemos perdido esa final. Insisto, también ha habido malas noticias para el Barça, ya que el Barça femenino ha perdido la final de la Champions frente al Lyon por 1-3. Las blaugranas entraron bastante nerviosas al principio del partido, cometieron errores gravísimos. A los 5 minutos, Henry marcó un auténtico golazo, que yo he flipado cuando lo he visto. O sea, un auténtico golazo, que de hecho reaccioné a ese gol en directo en Twitch. Y vaya gol, vaya recuperación y vaya zapatazo de fuera del área, súper lejos a la mismísima escuadra. Un auténtico golazo. Luego, pues, Hegerberg metió el 2-0, no mucho más tarde, con un buen remate de cabeza en boca de gol, sin marcaje alguno. El Barça estaba, pues bueno, desubicado. Y a la media hora, pues, marcó Macario con una defensa bastante floja culé, ¿no? Recortó a Alexia Putellas al borde del descanso, pero bueno, no fue suficiente, una ligera esperanza que tuvieron, pero les faltó mucho más al Barça femenino para remontar un inicio desastroso en la final de la Champions League. Es la octava corona ya para el Lyon, ¿vale? Veteranía, por supuesto, ante todo, ¿no? Y se ha hecho notar, ¿no? Se ha hecho notar el Lyon, que realmente yo pensaba que el Barça estaba, pues, a un nivel por encima. ¿Qué tengo aquí? Por encima de cualquier equipo, que está a un nivel por encima, y resulta, pues, que el Lyon también resulta, que yo no sigo mucho el fútbol femenino, pero sí que es cierto que es muy poderoso ese Lyon, ¿eh? Ese Lyon femenino es muy poderoso, ¿no? Y se ha demostrado también en esta final. Si me preguntáis cómo ha ido, ¿no? ¿Cómo está yendo, ¿no? Que si mal no voy, Ibai está retransmitiendo el partido. De hecho, voy a refrescar a ver cómo va ese encuentro. A ver, aquí en directo, chicos. Bueno, en directo, no estamos en directo, pero bueno. Sí, de momento es. De momento van 3-0. Si me preguntáis, sí, Mbappé, después de anunciar la oficialización, ¿no? Antes del partido, pues ha marcado un doblete. Ha marcado un doblete Kylian Mbappé, creo que ha marcado también Neymar el tercer gol y falta la segunda parte. O sea, encima el PSG se puede permitir un festín después de incluso haber renovado
a Kylian Mbappé. Ya sabéis que montaron una fiesta después del partido para, bueno, para celebrar el título, para celebrar seguramente la renovación de Mbappé, y que encima pues se haya marcado un festín a goles, que se lo van a marcar seguramente. No va a ser 3-0 al final del partido, os lo aseguro. Así que nada, chicos, yo creo que a lo mejor cuando llegue a casa, que ahora me voy a cenar fuera, estoy hasta los cojones de estar dentro de casa, voy a hacer algún directito en Twitch, así que si me queréis ir por allí, pues JKCLiveTV, ¿vale? O eso, o me iré a la cama directamente y mañana será otro día, ¿vale? Mañana será otro día, ya sabéis que a las 11 está esa entrevista de Kylian Mbappé, no sé si reaccionaré en directo o en vídeo, ya veré lo que hago. No estoy, estoy un poco desganado, la verdad, estoy sin ánimos, hoy ha sido un día muy difícil, muy duro para todos los madridistas, es evidente. Solamente nos queda pues recuperarnos y reaccionar para esa final de Champions del sábado que viene, ¿no? Así que nada, chicos, me despido aquí, vídeo cortito y al pie para todos vosotros. Dejadme acá en los comentarios vuestra opinión y nos vemos en otro vídeo. Chao.